Bueno, pues gracias de nuevo al Ministerio por la invitación y gracias por el maridaje con estos dos proyectos fabulosos y personas fabulosas. Es un gusto rodearse de moribundos y majaras en esta sesión que promete ser intensita. Lo sentimos, el tema lo requiere, ya que nos toca pensar sobre las relaciones entre cuidados, hospitalidad y la alianza entre cultura y salud. Los temas son numerosos y amplios y he elegido dar unas posibles coordenadas, aunque que creo que otras son posibles y os animamos a aportarlas en un segundo tiempo. Y cuando empezamos a pensar con el comité sobre, bueno, estábamos a principios de 2021, la situación era muy incierta y a nivel sanitario las relaciones entre cultura y salud se habían tensionado. Entonces voy a dar algunas pinceladas posibles. La primera es que escuchamos discursos al arranque de la pandemia sobre el hecho de que en un contexto de emergencia sanitaria la cultura pasaba a un segundo o tercer plano, dejaba de ser una prioridad y no necesitaba ser atendida, había que entenderlo como que era un momento de paréntesis. Y como corolario a ese postulado, vimos que en situaciones de conflicto, de priorización de recursos, si había que elegir entre arbitrar entre cultura y salud, por ejemplo, lo hemos podido ver en torno a museos o centros de arte, de los cuales se esperaba que pudieran entrar en algunos espacios, de repente se tensionó si esos espacios debían de ser para el museo o para un centro de salud de barrio, un enfrentamiento difícil y muy delicado. Y también lo hemos podido ver en otros centros culturales, por ejemplo en Zaragoza, a los que se les pedía que cedieran parte de su espacio que utilizaba la comunidad, para acoger actividades sanitarias. A pesar de eso, creo que rápidamente, y es una de las grandes alegrías, me parece, de esta pandemia, en el discurso público parece que se ha impuesto otro relato, que es el de la importancia de la cultura, las artes, y casi me voy a atrever, a pesar de haberlo luchado en contra de esto, de las manualidades o el ocio, de repente el papel tremendamente terapéutico o para la gestión emocional de ese golpe tremendo que era la crisis, ¿no? De repente se impuso el discurso de que no, que la cultura era muy importante para la salud, que contribuía netamente a ella, en particular a la salud mental, emocional, cívica, social. Y esto fue resaltado a nivel institucional con organizaciones como la OMS, de la que me parecía importante recordar la definición de salud, que no es solo la ausencia de afecciones o enfermedad, sino un estado de pleno bienestar psíquico, corporal y social. Me parece que es un buen punto de partida para esta mesa. Y la OMS ha estado recordando que la cultura es beneficiosa para la salud a lo largo de estos meses de pandemia. En paralelo a esto, las instituciones culturales reaccionaron muy rápido, en realidad, a la crisis, transformando parte de su programa o de su hacer e incorporando otros usos posibles y demostrando que no están omnibuladas con el hacer cultural, sino que entienden la cultura como algo que desborda. Y solo mencionar, por ejemplo, el Teatro del Barrio en Lavapiés, que rápidamente funcionó como banco de recursos, banco de alimentos y central de acopio para los vecinos en el momento de crisis alimentaria, que también empezó a ocurrir. Y a nivel, bueno, creo que de discurso, todas recordamos el artículo de Manolo Borja Villel, donde habla de un museo hospitalario y de repente parece que estábamos hablando de un nuevo giro curatorial, que sería el giro hospitalario, después del giro educativo, del giro afectivo, vendría a añadirse otro giro más. El gusto que me da estar hoy con vosotros es que sois proyectos anteriores a la pandemia, tanto Locus, que arranca en 2019, como La Panera, que el trabajo ya en el campo de la salud es histórico. Creo que empezasteis en 2008, corrígeme, Roser, cuando os inspirasteis en el programa francés de Culture à l'Hôpital a través de un proyecto europeo, y desde entonces la salud, la relación con el hospital y ahora la relación con la muerte han sido campos de trabajo constantes. Sois personas, agentes y colectivos a los que os preocupa, os atraviesa e insistís en estas líneas que son un hacer permanente para vosotras. Entonces es una suerte que estéis hoy ahí. Creo que vuestros proyectos comparten el reclamar
como algo común la enfermedad mental desde una perspectiva crítica y la relación con la muerte. Reclamarlas al médico forense y reclamarlas al médico psiquiatra y poder ponerlas aquí en la mesa y decidir que no, que nosotras también tenemos algo que decir sobre esto que en realidad nos concierne a todas y en particular a las afectadas por la salud mental más, de manera más aguda, digamos, aunque creo que todas estamos afectadas en mayor o menor medida y creo que de la muerte no nos libramos ninguna. Decís en algunas de vuestras frases que solo se vive una vez, pero que también solo se muere una vez y me parece muy, muy acertada, entonces si se puede, mejor morir bien, ¿no? Simplemente por presentaros, aunque lo vais a hacer mejor que yo, Locus es un proyecto que compone un grupo motriz de tres personas, Ana CSC, Francesca, Alessandro y Iris Hernández, que no sé si está ya por aquí, pero que nos acompañará. Están en alma, en cuerpo no. En breve. Y que reclamáis o retomáis la noción de espacio de seguridad, lugar de seguridad, y la sacáis también del campo psiquiátrico para entenderla como un espacio de creación, de diseño social compartido, donde repensar la relación con la locura, con el delirio. Un espacio de y para majaras. Por vuestro lado, La Bonne Mort, creo que lo definís en este librito precioso como un road movie que descarriló porque teníais pensado arrancar con centros de mayores, llegó la pandemia y de repente fue derivando el río y acabasteis trabajando sobre la muerte y sobre cómo desbordar la eutanasia, ¿no? Aquí, casi en el sentido etimológico, no estar solo ahí, por supuesto estar ahí también, pero pensar qué significa una buena muerte en general. Y para organizar el turno de palabra, este libro me ha ayudado mucho a pensar un poco la charla desde Santiago Albarrico, Ser o no ser un cuerpo, y él habla de cómo nuestras sociedades escapamos permanentemente del cuerpo, estamos en la huida del cuerpo, vivimos como si no tuviéramos un cuerpo, como si no fuéramos a enfermar o morir, y él habla, por el contrario, de las recaídas en el cuerpo, y habla del hambre, el aburrimiento, y luego habla del dolor, la enfermedad, y la muerte. Entonces, aunque sea muy intenso y casi muy dramático, he preferido que empezáramos por la enfermedad o por la salud mental y luego siguiéramos con la muerte. Yo he preparado algunas preguntas, pero animo a que discutamos todas. Y aprovecho para disculpar que en el programa habéis visto que figura también el Manchester Museum, que finalmente no ha podido estar, así que por lo menos tenemos más tiempo de palabra. ¡Qué suerte! vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a medio leer porque nadie quiere que me dé un ataque de pánico en directo y esto me ayuda. Y bueno, avisar de que en esta presentación aparecen datos de diversas cuestiones relacionadas con sufrimiento psíquico que pueden perturbar a quienes hayan atravesado o experimentado problemas de salud mental. Para la gente que estará poniendo la presentación, el ritmo de las siguientes diapositivas, pues... Ah, ok, sí, el mandito, perfecto. Sí. Vale, pues nada, arrancamos. He traído un objeto un poco friki, la verdad. Aquí os lo enseño.
Es un libro de Safo. Una de mis antiguas parejas me dio esta bola, pues me pongo a tocarla y noto mi cuerpo. Veo el muñeco y digo, tío, que la vida tiene sentido, en plan, que hay cosas guays, merece la pena. Con respecto al término lugar de seguridad, supongo que habréis bicheado todas... A mí, por ejemplo, me llama mucho lo del espacio de seguridad, porque, o sea, cuando nos sentimos mal, los que tenemos padecimientos psíquicos, ¿qué cojones hacemos aparte de encerrarnos en nosotros? ¿Vosotros qué hacéis? Tener un espacio al que acudir donde sabes que de alguna forma tú vas a poder expresar lo que tú estás necesitando en ese momento. Tengo diagnosticado un trastorno mental grave desde hace bastantes años. ¿Cómo se percibe eso cuando lo cuentas hacia afuera, ¿no? Es lo que digo, que muchos espacios que se cree que son seguros, luego en realidad no lo son. Que no creas que eso es lo legítimo, solo porque sea habitual. ¿Puedo poner una foto? No. ¿Qué tal vas? Está. Acabo de inventar una... Esta horizontalidad en la que lo habéis planteado, de no hay una jerarquía de organizador y participantes, sino esto es un espacio neutro. Es justo, o sea, creo que es justo no solo para nosotras, sino para todos. No lo puede hacer todo el mundo. Para este activismo o para cualquiera. Pero yo me veo también en esa y al final yo cuento cosas también, pues es, no sé, como que creo que es porque me siento cómoda, ¿no? Entonces, gracias por... En la cuarentena estuve apagando el móvil intermitentemente porque estoy viciadísima y más cuando tienes nada que hacer. Se ha convertido en algo que tiene tanta presencia y tanta influencia sobre lo analógico. ¿No os habéis parado a pensar de que el hecho de que solo haya hombres o de que solo existan mujeres hipersexualizadas pueda ser un acto sumamente político y se nos acuse de politizarlo todo? Pues han salido muchos memes, Sofía. Un espacio amoroso. ¡Acción! Un espacio genial. ¿Quién nos iba a decir a nosotras que íbamos a tener palo? ¡Uy! ¡Mira! ¡Que nos podemos hacer todo! Y sobre todo probar también todas las posibilidades que podemos encontrar. A mí me afectó, dije, yo también como, ¡ay! ¡Qué voy, qué la mía! Si no podemos tocarnos, ¿qué podemos tener un tipo de comunicación afectuoso? Esto para mí es como el principio de algo y siempre vamos a estar locos. La presentación de vuelta, por fin. Vale. Pues eso, básicamente, como dicen las compas del grupo de apoyo mutuo Flipas, resulta que estamos loques, locas y locos, pero es que además sabemos lo que queremos y lo que queremos es muy simple. Menos punitivismo social, físico y farmacológico hacia nuestra forma lunática de estar, sentir y afectar a este mundo y más lugares donde estar juntes como los que mostraba el anterior vídeo. Aprovechamos para manifestar desde aquí que hay que empezar también a desbordar la idea esta mental de democracia cultural por la del derecho sobre la cultura y apostar por proyectos en primera persona que promuevan la justicia social anteponiendo la experiencia individuo-comunitaria a los dogmas. Aunque es importante recordar que el panorama cultural no está exento de opresiones y violencias, ya que forma parte de este mundo terrible, sí que creemos que el lenguaje artístico es un canal menos violento y más afectuoso desde el que intentar afrontar pues, estas experiencias de vida locas.
Locus, por ejemplo, es un proyecto que explora la confluencia cultura y salud mental comunitarias y que, como comentaba Carlos, subvierte el concepto lugar de seguridad. En la psiquiatría hegemónica existe este término y se relaciona con espacios de contención policiales y de salud, cosa que es bastante absurda. Y a través de diversos lenguajes creativos contemporáneos y reivindicando la convivencia con la locura, pues bueno, podemos compartir nuestras experiencias desde el apoyo mutuo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos en marcha Visiones Majaras, junto con el Archivo Audiovisual Experimental de Amaca, con una serie de proyecciones en la Casa Encendida de Madrid y también un proyecto de sensibilización de salud mental en la adolescencia con el apoyo de Madrid Salud. Aquí divergemos de la línea de financiación cultural en un par de institutos de mi barrio, que además coincide con que es el más vulnerable de todo Madrid, es Puente de Vallecas. Y nada, si queréis manteneros actualizados de los nuevos tentáculos que le vayan haciendo al proyecto, pues estamos en Instagram y podéis seguirnos. No sé si alguien de los que está en esta sala me ha visto esta mañana, pero es que ha coincidido que ninguna de mis compañeras podía venir a acompañarme. Entonces, también como haciendo referencia a este meme que compartimos todo el rato entre compañeras y amigas como Adri, lo pongo en su honor y bueno, también sirve como para entender que la aproximación hacia nuestros proyectos es interseccional tanto como las personas que lo componemos, ¿no? Que también inevitablemente interseccionamos entre nosotros. Y aprovecho de nuevo para recordaros, y esto lo contaba, porque además de este par de presentaciones, mañana por la tarde desde Nada Colectivo guiaremos un tallercito que seguro que estará guay, pues a través de reapropiarnos un poco del juego del tarot, experimentaremos sobre predecir lo futuro y descubrir lo oculto del trabajo cultural, siendo el punto de partida nuestra convivencia con la precariedad laboral y con el sufrimiento psíquico. Y creo que todavía quedan plazas y os podéis apuntar en el punto de información que hay del encuentro. Y bueno, ya voy terminando. Hace poquito, mis compañeras de máster del grupo de Nave Nodriza nos presentaron a Evangelina, que era una compositora gallega de 90 y pico años, que nos animó a poner el mundo patas arriba y pasarlo chupi guay. Y creo que esa es un poco la máxima de un proyecto como Locus. Al fin y al cabo, como ya decían en la década de los 70, los locos que rompieron los muros del manicomio de Trieste y seguimos predicando desde el orgullo loco, lo realmente terapéutico es la libertad. En este caso, la libertad de poder seguir apostando por proyectos culturales como Locus, alejados de la hipermedicalización a la que someten nuestras vidas. Y como siempre, muchas gracias a todos los que, como Cultura y Ciudadanía, seguís acogiendo a Locus, también a mis compañeras de equipo, a Francesca y a Iris, por siempre abrazar y acompañar los momentos en los que se me va la pinza y solo tengo fuerzas para llorar, y por muchas cosas más que no da tiempo a decir. Y bueno, pues nada, he traído pegatinas chulísimas y podemos seguir hablando luego aparte de esta mesa. Muchas gracias, Ana. Disculpad porque se me ha pasado presentaros y simplemente decir que Rosa San Juan es historiadora del arte, gestora cultural y todos la conocemos por su labor de décadas al frente del equipo educativo de La Panera, donde no, de verdad, ha sido un referente para todas nosotras y sigues siéndolo y sigues mostrando día a día la importancia de la mediación y la educación en las instituciones culturales. O sea que gracias, de verdad. Y Albert Potroñ para mí ha sido un descubrimiento de este evento. No sé, no creo que te definas como artista relacional. Digamos que tu material de investigación y trabajo es lo comunitario y has trabajado sobre movimientos Ocupa de los 70 y de los 80. Ahora comentábamos que estás trabajando sobre movimientos de anti-marca también a partir de esas décadas.
Y con la Bon Amort, pues también siempre esas cuestiones de lo colectivo frente a, bueno, reclamando para lo común. Gracias, Ana, y toda vuestra. Avanti. Muchas gracias, Ana. Yo quería como cerrar un poco la presentación de Ana. Un súper placer estar aquí y bueno, pongo súper roja con estas palabras tan, tan bonitas de Carlos. En esta ocasión estamos aquí para presentaros un proyecto que, como decía Carlos, fue una road movie porque lo diseñamos en 2019. De hecho, lo diseñamos después de que lo hiciera posible que pudiéramos conocernos, pues Jordi Ferreiro, que está por ahí. Y nos conocimos, vimos que había pues, como una línea de trabajo que podía funcionar. Y nos pusimos a ello y diseñamos un proyecto en 2019 pensando que podríamos desarrollarlo en 2020. El colectivo con el que queríamos trabajar eran las personas que están en una residencia de personas mayores con inicio de demencia. Y os podéis imaginar que en el año que os digo, ¿no?, en 2020, pues fue absolutamente muy complicado, fue una road movie que tuvimos muchos golpes de volante y que finalmente en mayo nos plantamos y dijimos, pues no es el momento de querer llevar a cabo este proyecto de prácticas artísticas contemporáneas en este contexto sociosanitario porque no puede ser. Entonces, Patricia Orrillo, que es una periodista, nos comentó: vuestra situación es muy similar a otros proyectos participativos, ¿por qué no lo ponéis, por qué no lo compartís en público, ¿no?, de qué es lo que habíais diseñado y por qué ahora mismo, en esta nueva realidad que nadie podía imaginar, no podéis llevarlo a cabo? Y nos pareció fantástico también por una idea de hacer como una ágora digital de... estamos aquí, hemos encontrado estos compañeros de viaje, ¿cómo podemos redirigir este proyecto a la realidad que hoy es muy diferente de la que nos podíamos pensar el año anterior? Y hicimos unas sesiones que fuimos de los primeros webinars, ¿no?, que luego ya fue una explosión, pero invitamos a personas tanto del ámbito sociosanitario como del ámbito cultural, tanto de España como de Inglaterra, para ver qué era lo más importante en estos momentos para un proyecto de arte contemporáneo y de prácticas colaborativas. Y intentamos escuchar y a partir de ahí redirigimos, ¿no? Y lo que escuchamos fue, en este momento, lo más importante es atender al último, la última etapa de la vida, porque los familiares no pueden acompañar y no hay posibilidad de un ritual y nosotros estamos absolutamente desbordados, ¿no? Y dijimos, pues si esta es la necesidad más importante que hay, vamos a ver cómo podemos nosotros abordarla. Me toca el cómo. Nos hemos distribuido antes. Pero antes de empezar, quería darle las gracias a Rousseau. Yo vivo en Londres hace 30 años y el trabajo con Rousseau ha sido de una colaboración total, que es algo muy raro con un comisario o comisaria con el que trabajes, que pase lo que ha pasado con Rousseau durante este casi 2 años que hemos estado trabajando juntos por la cuestión pandemia, tal y cual. Bueno, también conocemos a Ana de Art for Change, que también ha sido un trayecto muy bonito con Ana. Bueno, como dice Rousseau, la pandemia nos tiró todo por la borda, pero nos dio tiempo, que eso es algo que como artistas y como gente que trabaja con gente, siempre nos falta, siempre tenemos cosas que hacer las cosas muy rápido y es casi imposible si quieres hacer las cosas bien, básicamente si quieres trabajar con gente y quieres que eso no sea
simplemente una intervención de paracaídas, pero quieres que sea algo que tenga una validez y que sirva tanto para la institución, el artista, pero sobre todo los participantes y después a otra gente que no ha pasado por la experiencia de las sesiones o del proyecto. Hablo mucho, o sea que tendré que darme prisa y tú me vas diciendo el cómo. El tiempo que nos dio la pandemia fue después de este seminario web, empezar a conocer gente y empezar a como recoger un pequeño grupo, como un núcleo de trabajo, con una profesional de las cuidas paliativas, una profesional del duelo y una profesional del trabajo social. Entonces, a partir de aquí, es como que podemos tener tiempo para hablar de qué hacemos cada uno de nosotros y ver las sinergias y las cosas que no... Y básicamente empezar a crear un lenguaje común, que eso es lo que siempre nos pasa, ¿no? O sea, que nos encontramos, vamos a hablar gente, queremos hacer esta cosa tan maravillosa que os lo vas a pasar de puta madre, pero te das cuenta en algún momento que ellos no entienden qué es lo que estás diciendo, porque el lenguaje que utilizamos desde el mundo de la cultura, desde el mundo del arte, a veces está demasiado mediatizado por todo, bueno, nuestro lingo que nos hemos inventado a lo largo del tiempo para dar importancia y peso a lo que hacemos. Entonces, me estoy yendo por las ramas, con este pequeño grupo motor decidimos, bueno, descubrimos un poco que lo que nos interesaba era cómo podíamos explorar si era posible colectivizar los procesos de muerte, de fin de vida, el acompañamiento y el duelo. Ahora estamos como casi industrializados en la cuestión de la muerte. Tienes los tanatorios, está como el muerto está completamente separado de la vida de la comunidad. Es todo muy limpio y muy fuera de... es como que... No es que nos lavamos las manos, pero un poco es que lo estamos... Totalmente cerramos la puerta. Y pensamos que quizá eso era lo que había que empezar a abrir el melón un poquito, ¿no? Y hacerlo como trabajamos de manera colectiva, ¿no? Entonces el proceso es un proceso que ideamos al final, es un proceso muy simple para hablar de unos, para explorar unos temas muy complicados, muy complejos, ¿no? Y fue simplemente a través de la panera hicimos una call para gente que quisiera participar en unos talleres sobre fin de vida, duelo, curas paliativas y procesos de final de vida, acompañamiento, y se apuntaron unas 20 personas. Y lo que fue ya desde el principio, eso es lo que va pasando en estas los sedimentos de un proyecto que tiene tiempo, ¿no? Dentro de este maravilloso grupo de 20 personas, que era totalmente intergeneracional e interdisciplinar, teníamos unas personas de 20 años hasta personas de 80 años, y luego teníamos profesionales de sociosanitarios, de las curas paliativas, profesionales del duelo, a trabajo social, hasta simplemente personas que habían pasado un duelo en su vida y que tenían esa experiencia vital. Y personas que estaban en el proceso de a los 80 años de pensar, bueno, de lo que me queda, ¿qué hago? ¿No? Y eso fue muy mágico, sin haberlo planeado de ninguna manera. Es un regalo del COVID que nos dio. Entonces, a partir de ahí, hicimos los talleres y en cada taller había una mezcla de una parte técnica en la que un profesional nos hablaba de su trabajo, pero luego también una parte decididamente personal de explorar qué eran los temas que pensábamos que eran importantes. Y crear ese espacio que la mayoría de la gente que trabajamos con gente hacemos, que intentaron crear un espacio horizontal en el que las jerarquías como que se dan la vuelta un poquito y en que es tan válido... es tan experto el que es experto de vida, que es el que es experto de conocimiento y de estudio. Es algo que eso tenemos mucha relación con el locus, eso conecta mucho con locus. Me acuerdo una vez que dijiste eso, que erais expertas en locura, pero por haber pasado esos momentos, ¿no? Y lo interesante era que, bueno, esto es una cosa muy insular, con un tema, son 20 personas que estamos trabajando esto, con un tema que afecta a todos, ¿no? Era cómo haces la multiplicación o la replicación, ese efecto dominó, ¿no? Entonces, lo que hicimos
también muy simple, simplemente a cada sesión que eran estos esos temas o estas preguntas, generalmente eran preguntas que salían, ¿no? Entonces cada miembro del equipo de trabajo se iba a su vida diaria y con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, se ponían esas preguntas que se habían decidido en el taller. Y ese material se volvía y se compartía la próxima sesión y entonces se generaban nuevas preguntas, nuevas presentaciones, nuevos materiales. Y así como este efecto de un archivo de bastante incontrolable. Y ahí llega el momento en que dices, bueno, evidentemente teníamos tiempo, pero también teníamos que darle a la caja un resultado final. Y decir, ¿qué haces con todo este material? ¿Cómo lo codificas? ¿Cómo lo presentas? ¿Y cómo luego lo diseminas, lo compartes? Y en este caso, porque en el grupo de trabajo que nos lo he dicho, también habían muchos artistas, habían artistas de diferentes disciplinas, del campo arte visual, arte escénico y arte sonoro. Miquel R. Nieto, te damos un saludo desde aquí. Y básicamente salieron dos resultados que ya habéis ido viendo cosas en la pantalla. Que uno fue, queríamos algo que fuese físico, que fuese compartible, que fuese una experiencia presencial en ese momento que la pandemia estaba, que si se iba, que si no, bueno, no se iba, pero que si bajaba, que si se podían hacer cosas presenciales o no. Y entonces una de las producciones, no me gusta la palabra mucho, fue una lectura, pues una performance, una lectura pública en la que transformamos el material que habíamos recogido, seleccionamos, transformamos en un guión y trabajamos con cinco actores y cinco miembros del grupo y con el público hicimos una lectura de ese material como si fuese una discusión sobre el buen morir, con momentos duros, con momentos de ternura, momentos de bastante cómicos. Y también, como en todo el proceso íbamos recogiendo gente, uno de los actores es un músico que trabaja con otro músico, que es un músico de jazz, muy Xavier Monja, de Lleida, muy increíble. Y entonces nos introducimos toda una serie de elementos de música en la pieza que fueron muy importantes. Y bueno, básicamente ahí tenemos un elemento que es repetible en el sentido de que se puede repetir el proceso de trabajar con otro grupo y crear otro guión que quizá tendrá reverberancias, pero que será diferente. Y entonces pensamos también, como hemos discutido muchas veces con Rosé, que de todos estos procesos y proyectos ha de quedar algo, un pósito, que alguien que no ha participado, que no sabe de ese proyecto, pueda sacar algo, ¿no? Y queríamos como un toolkit, como una herramienta que nos ayudara, nos punchara un poquito a empezar a hablar sobre la muerte, ¿no? Y nos inspiró bastante el Ars Moriendi, hay un tratado medieval que se llama Ars Moriendi, que fue el primer bestseller de la historia de las publicaciones, y que básicamente era un tratado de cómo morir bien a nivel cristiano, evidentemente, religioso en ese momento, en caso de que no tuviese un sacerdote a mano, porque con la peste los sacerdotes también morían, a pesar de ser escogidos por Dios. Y entonces, con la idea del Ars Moriendi, pensamos, ¿qué sería? ¿Qué pinta tendría un Ars Moriendi del siglo XXI? Y la pinta que tiene es la Bona Mort, la publicación que la tenemos afuera, si la queréis ver. Y yo la describo un poco, es básicamente una colección de fragmentos, es una conversación entre fragmentos, de todos estos niveles, desde el académico hasta el filosófico y el muy personal, y que cuando los pones juntos, ahí pasa algo, están como realmente conversan. Y yo le llamo como un compendio polifónico. Rosé le llama una olla barrejada, un marmitaco para este público, pero que está ideado de manera que son 11 pósters
el librito con todas estas voces y luego hay otro desplegable con una imagen que hace referencia a Jordi Ferreiro y luego toda una colección de... En un momento enviamos una serie de preguntas que el grupo había pensado online a todo el mailing de La Panera y recibimos 290 respuestas. Y Roser me las envió en un Excel y me pareció increíble ver como la muerte en Excel. Entonces, la publicación es una fotografía que hace referencia a la respuesta que Jordi nos dio, pero con el Excel de 60 o 70, no estoy segura ahora, de las 290, de cómo respondiendo a estas preguntas que habíamos enviado. Y la idea del toolkit es que es también una exposición, no es un, como le queráis llamar, que se puede desplegar en un hospital, en una escuela, en un museo, en un supermercado, en cualquier lugar que quieras, en la calle puedes colgar los pósters. Y creo que lo dejo aquí. Sí, vale. Tenemos un breve vídeo para terminar la presentación, que si es tan amable, Nerea. Hasta el menor deseo. Benvingudes, benvinguts. Moltes gràcies per haver vingut a participar en una experiència tan especial. Vaig tenir la sensació de forar en un espai fosc. Com un túnel, suposo. Com si anés en un tren de les muntanyes russes al parc d'atraccions. I recordo haver pensat de que està morta. Mort. Del llatí mors, mortis, cessació de la vida. Aquí. És el meu desig posar-me on he marcat, aquí. Perquè desitjo que encara em quedi una mica més de temps, de vida per fer. No sé, potser aquesta línia són les ganes de fer coses o el que vull que càpiga en totes aquestes coses que vull fer. No sé. Jo? Sí. Ja. Para que pronto estemos juntos allí. Crec que el tio, i encara amb tota la consciència plena, va decidir morir. Jo voldria morir dormint, anar-me'n a dormir i no despertar-me. Podeu començar quan estigueu a punt. Tinc el telèfon just al costat de la seva orella. Ei, papa. Una persona no mor mentre sigui recordada. Com volem ser recordats? Hi ha persones que, per exemple, són llocs. La meva parella és muntanya. És un indret particular, el Pla de la Font, el Pallars Sobirà. Clar serveix per moltes coses i que cura l'home.
seguimos el aplauso. Aplausos también. A ver, miro la hora. Son las 6:07. En teoría cerramos ahí media, o sea que tenemos algo de tiempo. Y encima la siguiente mesa no es hasta las 6:50, pero estaría bien darnos una pausa todas y que respire también esta sala, que va acumulando sedimentos también. ¿Se vale llorar? Yo tengo varias preguntas. Quizás voy a lanzar solo una mientras perdemos la timidez en la sala. Primero a Locus, a Ana. Si os has hablado de las relaciones con Orgullo Loco y con los movimientos sociales, pero muy por encima, quería saber, bueno, os definís como un espacio de y para maharas. Me parece muy importante esos matices. ¿Cómo relacionáis con el Orgullo Loco? ¿Cómo vuestro proyecto se nutre o nutre después? ¿Cómo habéis negociado las autorías? ¿Cómo circulan estas proclamas o estas posiciones? Y después, para la Bon Amort, hemos asistido a movimientos, movilizaciones en torno a la eutanasia, pero no a la buena muerte. Es decir, parece que está confinada la cuestión o la movilización social en torno a una forma específica o una posición específica del problema. ¿Creéis que podemos ver surgir mañana? ¿Os animaríais a hacerlo surgir o os parece que es algo que debe seguir siendo? A mí, por la filosofía, es que me ha recordado mucho a Platón, a la apología de Sócrates, como al Fedón ahí, como las últimas conversaciones entre amigos y amigas en torno a una muerte que iba a suceder. Pero en el Fedón mismo dicen, no, si esto no es que vaya, no pretendemos que esto sea como un gran desborde, pero tenemos que hacerlo y es importante. ¿Cómo veis esa relación con lo político, con los movimientos sociales? Pues lo que ahora llamamos Orgullo Loco, probablemente hace un par de años lo hubiésemos llamado antipsiquiatría, no fue hasta mi TFM, que además tengo la suerte de que mi tutora esté hoy aquí, cosa que me alegra muchísimo porque durante todo este año solamente le he visto a través de una pantalla. Viene también un poco en hacer este romper de, vale, la antipsiquiatría quizás sea un concepto más conocido, pero no me termino de sentir cómoda ahí y no es por otra cosa que yo ni soy profesional de la salud ni lo pretendo ser, ¿no? En el mundo anglosajón, los mad studies, lo que se traduciría a castellano como estudios locos, bueno, pues es como ese punto contra académico que ayuda a poner la locura como núcleo desde el que comprender la historia del mundo. Como persona que se llama a sí misma loca, para mí es un lugar de seguridad, valga la redundancia, desde el que actuar de una manera mucho más cómoda y coherente. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? que ocurre también con la Bon Amort, que también estoy contentísima de haberme vuelto a cruzar con ellos, bueno, está esta cuestión de politizar el malestar en cuanto a colectivizarlo. Y creo que también hay ahí como un papel de visibilizar eso que ha sido invisibilizado y que ha sido invisibilizado no por otra cosa que porque interesa que vivamos con estas cuestiones. Que si no nos atraviesan ya, nos atravesarán en algún momento de nuestras vidas sin miedo, ¿no? y sin vergüenza, que esto es un poco lo que ocurre, ¿no? Es como, creo que el interés general es que percibamos socialmente, ¿no? Cuando pensamos en locura o en la muerte, es algo que en un principio nos provoca rechazo, ¿no? Afrontar o simplemente nombrar también porque bueno, el cine y demás se ha encargado, ¿no? De darle como todo ese ambiente tétrico alrededor. Y en un momento de la presentación Albert ha dicho como que en su proyecto había dolor, había humor, había ternura. Creo que es algo que también se puede extraer del vídeo que hemos visto de Locus, ¿no? Que también está esta cuestión de entender al ser humano en todo su espectro emocional, independientemente de la instancia de la vida o del malestar que le acontezca.
Entonces, por eso hablamos desde el Orgullo Loco, sin idea ninguna de academizarlo ni mucho menos, pero entendiendo la cultura como una vía más desde la que actuar frente a cómo la sociedad percibe la convivencia con la locura, el sufrimiento psíquico, los problemas de salud mental, cada uno como prefiera llamarlo. Creo que, como lo has definido tú, Carlos, me parece como la filosofía del proyecto es cómo morir bien para vivir mejor. Al final es cómo te imaginas, qué hace falta para que estés tranquilo. ¿Te has planteado tus últimas voluntades? ¿Te has planteado qué legado vas a dejar? Porque cuando te planteas todo esto es cuando empiezas a solucionar conflictos o buscar fórmulas para intentar mejorarlos, ¿no? Y todo esto, igual que la enfermedad mental, pues es un tabú. Es uno de los mayores tabús que tenemos. Fue muy gratificante y sorprendente para nosotros la respuesta digital, porque intentamos, como también lo hacen Locus, ¿no? De todos los tentáculos que podamos, vamos a lanzarlos, ¿no? Y vemos, ¿no? Pues la lectura dramatizada, la publicación de artista y también esta convocatoria digital que recibimos 290 respuestas que dijimos, pues esto se nos está desbordando un poco, ¿no? Y vemos que hay una necesidad de crear comunidades y me recuerda muchísimo a los laboratorios ciudadanos, ¿no? Hay una problemática y en este caso, en lugar de cacharreo, ¿no?, tecnológico, pues es un cacharreo de capital simbólico, ¿no? Y no, a veces me da la impresión que no nos damos cuenta de la importancia y de la fuerza que tiene el capital simbólico para abordar nuestros problemas diarios, ¿no? Solo que te hablabas de la cuestión política y creo que sí que hay una cuestión política muy importante que es necesaria abordar y luchar por. Hay una en el... Perdona, me estoy ordenando y los lenguajes están dando vueltas, catalán, castellano, inglés, dando vueltas ahí en la cabeza. Montserrat Esquerda, que es una profesional del duelo de Lleida, muy conocida, dice algo así como que estamos hablando de la eutanasia y todavía hay mucho por... Y todavía las curas paliativas no están a ningún nivel, básicamente, ¿no? Tiene muchas razones, ¿entendido? Yo no comulgo totalmente porque creo que viene desde una perspectiva que no cree en la eutanasia, pero yo estoy totalmente de acuerdo en la eutanasia. Pero lo que sí que tiene razón es que en este momento las curas paliativas, por ejemplo, en Lleida, las está ofreciendo la Caixa. Están subvencionando a la Caixa con el vistiplau de la Generalitat, porque básicamente le está haciendo el trabajo a la Generalitat. Y entonces, ¿qué pasa? Si la Caixa decide que no va a pagar a las curas paliativas, ¿quién las recibe? Y hay un porcentaje muy pequeño en la población que está recibiendo curas paliativas, de las buenas. Entonces, ahí hay un melón político que realmente hay que... Pero como es un tema tan tabú, entonces no lo hablamos tanto, ¿no? Por ejemplo, perdona, con esta psicóloga que es la responsable de PADES de la provincia de Lleida, que es Vanessa Aresté, ella siempre reivindica su trabajo, ¿no? Porque muchas veces nos decía, pues voy al dentista y me preguntan, con la boca abierta ahí, ¿no? Me preguntan, ¿a qué te dedicas? Y digo, curas paliativas. Y entonces escuchaba un diálogo, ¿no?, que no podía intervenir porque tenía la boca abierta y decía, no, pues qué pena, qué horror, cómo podría, no sé qué, ¿no? Y que ella decía, a mí me hubiera gustado decirles que es... una gran oportunidad,
y que se debe reivindicar las curas paliativas, porque no todos los países tienen la posibilidad de ofrecer curas paliativas, ¿no? Y es este tabú y esta no enfrentarnos que tenemos una finitud, que somos finitos, nos terminamos un día, ¿no? Y no afrontar esta realidad es pues como el tema de la enfermedad mental. Solo puntualizar que está muy bien que la Caixa tenga una fundación social que pague las curas paliativas, pero que es una vergüenza que la administración pública no asuma esto. Acepte eso a nivel de status quo que de continuidad, básicamente. Claro, de hecho, liga con lo que comentaba Carlos al principio, ¿no? De este dilema entre centros culturales para actividades sanitarias. Creo que al final esto no era otra cosa que también la crisis a la que se enfrenta el sistema de salud pública y ese horizonte que se dirige pues a la privatización, ¿no? Como el tema de la Caixa es ya como quizás es lo más extremo porque nos acerca al tema de la muerte, pero que vivimos como continuamente, ¿no? Entonces, creo que el problema va como más allá, ¿no? Otra vez estamos hablando de cultura, el otro día no sé quién lo decía, estamos hablando de cultura, de cuestiones que van más allá del propio sector, que es como que, bueno, podemos aportar nuestro granito de arena, ya sea a nivel de pensamiento, ya sea a un nivel de acción escalado, como pueden ser nuestros proyectos, pero que el problema es mucho más amplio y complejo. Tengo bastantes preguntas más, pero me apetece escuchar, y seguro que vosotras también, las de la sala. Sí, porque se ha llenado al final, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que hemos empezado con muy poquita gente, pero... Y tenéis micrófono. Jordi. Por alusiones. ¿Qué pasa, chicos? Que no hacéis preguntas con estos proyectos tan interesantes y la gente no se arranca. Y os quería hacer una pregunta, pero creo que medio la habéis esbozado, pero me gustaría recogerlo un poco más, que es al hilo de lo que hemos hablado esta mañana, en las mesas de esta mañana, sobre financiamiento. Yo también, como me dedico a estos proyectos, a veces tengo miedo de llegar en paracaídas a los contextos, ¿no? Y un poco lo que decía Carlos de el nuevo giro comisarial del momento, ¿no? Empieza este proyecto y se acaba y ya no volvemos a trabajar nunca más con esos colectivos, ¿no? O cerramos la puerta y nunca más se supo, ¿no? Y eso es una preocupación constante. Entonces, os quería preguntar si ahora hiciéramos un ejercicio de imaginación y tuviéramos el triple de presupuesto el año que viene, ¿cómo? ¿No te ha gustado? Ah, vale. ¿Cómo haríamos estos proyectos? ¿O cómo, no hacerlos más grandes, pero cómo podríamos compartir todo lo que hemos aprendido con fuera de nuestro círculo, ¿no? Que es el círculo cultural o el contexto cultural, ¿no? Si no os gusta la pregunta, la podríamos reformular en cómo podríamos trabajar con más instituciones o con más agentes o de qué manera, ¿no? Yo, a mí la primera que se me ocurre, que creo que es súper pertinente en vuestro caso, es que lo que habéis investigado sea parte del currículum formal. Es decir, en este confinamiento tan duro, en el que las adolescentes, sobre todo chicas, han pasado por tránsito de autolesiones, por ejemplo, ¿no? Cómo la salud mental se podría tratar como una asignatura dentro de la escuela. Creo que es más pertinente que nunca, ¿no? Y la muerte también, porque estamos hablando constantemente de suicidio en las aulas. Uh-huh. Bueno, vaya desde... preguntón, ¿eh? Lo siento, perdón, me he puesto intenso. Por nuestra parte, dos cosas. ¿Cómo no ser ese ovni que llega a los sitios y luego se va? Nosotras lo enfrentamos de dos maneras. Por un lado, nos nombramos a nosotras mismas, por eso hablaba, ¿no?, del tema del derecho a la cultura. Nos entendemos a nosotras mismas no solamente como trabajadoras culturales, sino como parte de la sociedad. Particularmente, Locus tiene su sede en Puente de Vallecas. Esto es importante porque el código postal dice más de cómo es nuestra salud que nuestro ADN. Entonces, siendo el distrito más vulnerable de todo Madrid, la potencialidad a sufrir malestar psíquico o a morir directamente 10 años antes, o sea, en comparación con el distrito de Salamanca, la gente de Vallecas muere 10 años antes, ¿no? Es como muy definitorio. Entonces,
nombrarse, yo creo que a la hora de cómo nos recibe el participante, nombrarse como persona loca, como vecina del barrio, es algo que ayuda a dejar de ser ese ovni, ¿no?, que gira. Y luego también creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad con los propios participantes de, bueno, esto es un proyecto, en los casos en los que es financiado, ya sea con un tercio o con el triple, esto es un proyecto que va a llegar hasta aquí, ¿no? En nuestro caso, además, no tenemos la idea de que tenga un sentido terapéutico nuestra práctica. Hay para personas que puede suponer un complemento, ¿no?, a ese tránsito vital y de acercarse más al bienestar y alejarse del malestar, pero bueno, nos contamos como lo que somos, ¿no? Es como no estamos aquí para curar a nadie, probablemente porque no podamos curarnos en la mayoría de las ocasiones, y creo que ese ejercicio de honestidad desde la perspectiva de quién es el creador, entre comillas, es importante. Y luego, ¿qué haríamos con el tripe de dinero? Yo creo que hay algo importante en este tipo de proyectos, que siempre estamos hablando de novedad, de innovación. La innovación también es, creo que más que nunca, la innovación es dar continuidad a lo que ocurre. Entonces, si hemos tenido una experiencia positiva, aunque cada proyecto tenga tentáculos, ¿no?, que hablábamos antes, que es esta cuestión de, bueno, ¿cómo posibilitamos que el proyecto siga sobreviviendo? Pues dándoles como otras vías de actuación, ¿no? No siempre va a ser lo mismo. Pero si hay pequeños grupos que funcionan bien y que tienen resultados tan positivos, creo que ese triple de dinero iría, al menos en nuestro caso, dirigido a poder mantener esa continuidad. Y luego lo que comentabas, ¿no?, de los institutos y de la juventud en particular, pues bueno, o sea, un cúmulo de circunstancias, de suerte y también de muchísimo esfuerzo y trabajo, lo que nos lleva a Locust en particular a este año hacer un proyecto piloto con un par de institutos del barrio. Simplemente, como que esto tiene como toda esta nomenclatura súper académica para que la institución también te lo asuma, ¿no? Pero bueno, simplemente es ir a los institutos y decirles que, bueno, que el momento que están atravesando es lo más normal que le puede pasar. O sea, reaccionar críticamente a un momento crítico es lo más normal que le puede pasar a cualquier ser humano, y yo creo que empezar por ahí ya puede permitir muchas cosas. Empezar por ahí y además desde una perspectiva no medicalizada, que es algo en lo que insisto, ¿no? Es como si en algo podemos sumar, creo que es en el no entender la salud mental o la salud desde esta perspectiva de te tengo que curar, te tienes que medicar, ¿no? Sino hacer cultura, no consumir cultura. Hacer cultura es salud, porque lo decían también en el vídeo, ¿no? Hay personas que son lugares de seguridad, y cuando hablamos de subvertir, en nuestro caso, el concepto lugar de seguridad, no nos referimos solamente a su definición espacial, ¿no?, sino también a con qué te conecta todo ese proceso que has vivido a ti internamente, con qué personas te ha conectado. La soledad es un gran problema, entonces posibilitar estos espacios en los que poder estar juntos, creo que es lo mejor. Y tampoco creo que interese que sean, lo que decíais, ¿no?, espacios de 290 personas, porque también todo esto va despacito, entonces hay que ir con miguitas de pan y con mucho, mucho cuidado. Y bueno, grupos pequeños son como los más agradecidos a nivel del equipo que está trabajando, y también a nivel de cómo el participante se relaciona con el proyecto. Albert lo dice muchas veces, que sus proyectos acaban conformando comunidades temporales, ¿no?, que convergen, comparten, investigan. Nosotros, sí es verdad, que trabajamos como si tuviéramos tres veces más el presupuesto. Eso sí es verdad.
y que también hacemos ejercicios creativos de cómo intentar vincular a otras instituciones, a toda convocatoria que vemos, vamos para allá, y bueno, pues trabajando y aplicando y buscando debajo de las piedras, intentaremos llevar a cabo muchas de las líneas que se esbozaron, que creemos que son muy valiosas y que todo este recorrido nos ha servido para cuando vamos a hablar con el hospital, poderles explicar mejor o en otro registro en el que encontremos un lenguaje común, que eso nos cuesta muchísimo. Sí. Nos cuesta muchísimo. Entonces, ahora en este proyecto ya había dos trabajadoras del hospital y ellas están súper convencidas que podemos hacer muchísimas cosas con los familiares, sobre todo, e incluso también con los pacientes en la última etapa de la vida, pero es un camino muy, muy lento y que tenemos que cuidar muchísimo. Porque es un tren que puede descarrilar en cualquier giro, ¿no? Y bueno, esa necesidad siempre de tiempos largos, muchas reuniones, muchos consensos y eso, imaginar y ir dibujando posibles líneas de trabajo. Y muchos fallos y muchas malas palabras, exacto, también, exacto. ¿No? Que es también, no sé cuál es vuestra tendencia, pero la nuestra es como, ¿qué me estás diciendo? Bueno, esto nos se pasaba, te ha ido la cabeza. Nos pasaba mucho, ¿no? Que hacíamos reuniones con el equipo de técnicos, primero de la residencia, porque claro, nosotros hemos tenido ahí como... Y decíamos, bueno, ahora esta reunión... Lo tienen clarísimo y sí, sí. Lo sí, verán súper claro que tenemos que hacer una red de cuidadores y de apoyos mutuos, no sé qué. Y sabíamos y decíamos, no, no. No lo tienen claro. No ha ido nada bien, ¿no? Y era como una montaña rusa, siempre intentando, pues eso, buscar... Y al final la directora de la residencia es una uber fan, pero es sí. Esa necesidad del tiempo. Pero al final, siempre al final. O sea, el dinero, ¿no? Ese super dinero sería, proyecto. Como decías tú, ¿no? Cuestión de tiempo, de es darle de mucho tiempo. Sí. Y de que nosotros como productores culturales nos lo creamos también mucho de la importancia de generar estos espacios y estas producciones que para nosotros tienen muchísimo sentido. Y insistir en que quede algo para compartir, porque si no a veces los procesos, ¿no? Se pierden y es una pena. Y también lo que decías, Jordi, de dónde... espera, que encuentre las maneras de explicarlo. De dónde continuar el proyecto, estos proyectos, en situaciones, en lugares distintos para que el proyecto cambie, pero también... se metastasie o como se llame. Y también habíamos pensado mucho en la cuestión de trabajar en secundaria con la cuestión del suicidio y tenemos los líneas de trabajo tenemos muchas. Hoy sí, por ejemplo sí. Nos han tumbado una pero bueno, básicamente eso, pensando como decía Ana, ¿no? Que no tiene que ser el mismo proyecto, tiene que vivir de otra manera, si no tampoco también se muere, no empieza a oler. Sí. Entonces hay que como darle. Y subvenciones muy raras, porque esta era de Grifols, que es la farmacéutica. No lo vieron. Anyway, sí. Pero bueno, estamos trabajando en varias cosas y... Alguna saldrá. Y alguna saldrá. Y no es si lineal, queréis, creo ¿no? Que igual nos da, que nos da tiempo para una última pregunta. Yo quería antes, al principio de todo, preguntar una cosa muy prosaica, como cuál es el presupuesto, pero me han interesado tanto las cosas que decíais que ya no me importa la pregunta. Entonces, es curioso que decíais, son dos temas, es una observación, no es ninguna pregunta, pero es curioso que decíais, son dos temas tabús,
Lo de, yo creo que en ambos casos hay una cosa como muy evidente, que es que cuando te diagnostican la muerte o te diagnostican la locura, ya dejas de ser sujeto de rendimiento, ¿no? Pasas a ser improductivo, entonces eres un problema, por eso no se afrontan estos temas. En el caso de la locura, lo curioso es que la publicidad sí lo usa para un target determinado, ¿no? Vuélvete loco, consume este producto o sea así, pero solo para franjas específicas de gente muy joven que ya se le pasará, ¿no? Aquello de ya se le pasará como si fuera un de esto. Y lo de la muerte para mí fue lo más doloroso de toda la pandemia, el ver esta muerte diferida, ¿no? Esta muerte no concluida, no llorada. Entonces, nada, era solo felicitar a ambos proyectos porque me parecen no solo muy necesarios, sino de larga vida y de larga réplica e imprescindibles. Y Grifols, pues mira, que se lo hagan mirar un poco. Gracias. Con respecto a lo de la productividad, me lo ha apuntado en cuanto lo ha dicho Carlos, en plan, no. Has nombrado la definición de la OMS con respecto a salud, pero la definición de salud mental de la OMS es tremendamente productivista, ¿no? Es como aquel que puede controlar sus niveles de estrés y puede seguir yendo al trabajo. ¿Quién es? Esto es como, ¿quién es esa persona? Esto es como la salud mental según la OMS, ¿no? Y es lo que ocurre cotidianamente. O sea, no sé cuánta gente antes era uno de cuatro de esta sala, pero quizá ese uno de cuatro suba un dos y medio de cuatro, tendrá que consumir ansiolíticos para soportar el tener que levantarse por las mañanas, ¿no? Y ya no solamente levantarse por las mañanas, sino como entrar en un proceso profesional heavy, ¿no? y doloroso. Y esto también esto es algo que también, a lo que también nos tenemos que enfrentar, ¿no? Como personas sensibilizadas y atravesadas en primera persona, como que este trabajo pedagógico de continuamente, ¿no? Como poner datos a nuestras propias vivencias y a cuestiones es doloroso, ¿no? Es como es un trabajo extra que desde luego no está pagado y la OMS cambiaría su definición, pero rapidísimo, si no se escuchara. Lo de la... No digas Dios. De lo que decías también, en 2011 hicimos un proyecto de intercambio de la Euroregión y estuvimos en Toulouse, justo con el programa que decía Carlos de Cultura et Santé, ¿no? Que es un programa bienal en que hacen residencias de artistas en hospitales y la selección lo hace un centro del FRAC y un hospital, y el hospital decide qué unidad va a coger este artista, que la característica que tiene que tener es que sea mediador de toda la comunidad del hospital a través de sus prácticas artísticas, y de ahí lo copiamos directamente, ¿no? Queremos que es un modelo muy interesante, o lo intentamos copiar. Entonces, cuando fuimos a Toulouse, la unidad que acogía los artistas era la unidad de curas paliativas. Y el doctor, que era el director del servicio, claro, yo era mucho más joven, ¿no? Y estaba como muy impresionada, tenía como el tabú mucho más agudizado, ¿no? Y el doctor era fantástico y decía, es que no lo entiendo, porque claro, la gente piensa que aquí todo el mundo está muerto, que no los veis, que están vivos, ¿no? Y dije, ostras, es verdad. Y además, con un nivel cognitivo muchas veces perfecto, ¿no? Y dices, ¿por qué? Y el doctor creía muchísimo en estas prácticas, porque decía, es que son tan necesarias para las personas que están en la última etapa de la vida como para los familiares. Diría que incluso es más para los familiares, ¿no? Y pensé, pero ¿cómo es que no hacemos más cosas, ¿no? Y que en el ámbito hospitalario nuestras intervenciones muchas veces sean solo para la aula pediátrica, que está genial, pero ya hay muchos recursos, ¿no? Hay muchísimas más unidades en el hospital en el que agentes culturales podríamos plantear proyectos. Solo una cosa. Perdón. Podemos cortar, ¿eh? No es muy importante.
La cuestión de la invisibilización de la población cuando ya no es productiva, ¿no? Que es algo que nos preocupaba mucho con la cuestión con el primer proyecto que se llamaba Geografía y Memoria en residencias de ancianos con inicio de demencia. Y era que básicamente una vez estás en la residencia desapareces del mundo. Ya no, y que la demencia no es visible en el entorno ciudadano. Y una de las cosas que queríamos hacer era eso, ¿no? Como volcar la residencia fuera de la residencia en la ciudad. Y que también tiene una conexión directa a la cuestión de las curas paliativas y del proceso de final de vida, que es lo que decía Vanessa Areste, que es lo que estaba diciendo Roger, que es la psicóloga de curas paliativas con la que hemos estado trabajando mucho, decía que es que hay vida hasta el final de la vida. Y que también es eso, de golpe y porrazo, si estás en una situación terminal, ya, bueno, ya está. No, es como entidad pensante que decide cosas, ya no existe. Y ahí es donde realmente, bueno, creo que es algo político realmente, que ahí hay una revolución que tiene que venir. Lo dejo aquí. Pues muchísimas gracias a los dos proyectos por creer que sí se puede delirar guay en un contexto de productividad racionalista sin fin y morir bien en un contexto de necropolíticas, que era la otra pregunta que quería lanzar. Lanzo un guiño a Josh en la sala para que hablemos de ello al salir de aquí, si os parece. Muchísimas gracias. Gracias.